Buenas noches a Rafael Lontiveros, porque queremos conocer lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con la Red Argentina de Cine Comunitario. Buenas noches, ¿Qué ¿cómo tal? Buenas estás? noches, muchas gracias por invitarme. Y bueno, invitarnos en realidad porque vengo en representación de la RAC, la Red Argentina de Cine Comunitario. Bueno, contanos un poquito lo que estuvo sucediendo y bueno, lo que significa también para esta red. Bueno, nosotros en el marco de que el INCA decidió darnos un apoyo, que es parte de nuestro trabajo en realidad como red, que ya existimos hace ya un par de años, desde fines de 2020, como muchas redes nacieron en esa época de la pandemia. La usamos positivamente y bueno, conformamos esta red que hace que varios colectivos de diferentes lugares del país estemos reunidos en esta red. Y como vino este anuncio, digamos, de parte del INCA desde que entró Nicolás Batlle, decidimos hacer nuestro encuentro en el marco de eso y terminar justamente en el Gomón proyectando nuestros cortos y viendo el anuncio oficial justamente que hicieron desde el INCA para que nosotros recibamos ese apoyo, ¿no es cierto? Pues hicimos un encuentro muy bonito que duró 2 días, 3 días con este evento que fue en el INCA, en el Gomón, y lo hicimos en Claypole, un lugar de ahí de Buenos Aires, un poco alejado del centro de CABA, digamos, como a 20 kilómetros, y fue realmente maravilloso encontrarnos con mucha gente, muchos colectivos del país. Rafa, para contarle un poco a la audiencia, ¿no? Y explicar un poco de qué se trata el cine comunitario. Bueno, el cine comunitario es algo que está como cada vez más en auge, digamos. Es un tipo de cine muy particular, que como lo dice el nombre, se hace con comunidades. Lo que hacemos nosotros, talleristas y colectivos, que trabajamos con comunidades, ¿no es cierto? Y ponemos básicamente las herramientas del audiovisual en sus manos. Hacemos que las comunidades se puedan narrar desde adentro, que puedan ser autorrepresentadas, puedan contar lo que les pasa, contar sus sueños, sus inquietudes, hacer un poco de catarsis, hacer videos desde adentro se llama, ¿no? Contar, no es el típico documental o ficción que va y filma en los barrios, en las comunidades indígenas, sino más bien lo que hacemos nosotros es interactuar junto con ellos, con las comunidades, y hacer que ellos, manejando la herramienta audiovisual, puedan narrar algo en cualquier formato, puede ser o cualquier género, puede ser documental, puede ser ficción, videoclip. Es muy amplio. En un principio el video comunitario estaba como más asociado al documental y a la resistencia, digamos, ¿no? De los pueblos originarios en América. América Latina es uno de los más fuertes, digamos, en el cine comunitario en el mundo. Tal vez más importante, digamos, porque en muchos países estamos realizando esto. Y va creciendo a medida de que va pasando el tiempo, porque, bueno, sabemos que algunas cosas se van poniendo como más duras y el cine comunitario es una herramienta bastante eficaz, ¿no es cierto? Y que también hace que haya una soberanía audiovisual, ¿no? Hay como un contexto que hace que se democraticen la tecnología. Hoy día podemos filmar hasta con un celular y eso antes no era tan sencillo, digamos. Pero bueno, nosotros como talleristas, por ahí somos realizadores audiovisuales, gente que hemos estudiado cine, otros que no, pero tenemos esa inquietud, digamos, de que estas comunidades puedan narrarse a sí mismas, como lo dije anteriormente. Y este anuncio de este acompañamiento que hará el INCA es importante, ¿no? Porque muchas veces todas estas actividades son autogestivas, ¿no? A pulmón. Entonces poder tener al INCA ahí acompañando y apoyando es fundamental para poder desarrollarlo también. Sí, totalmente es fundamental para nosotros ser reconocidos como cine, digamos, ¿no es cierto? Porque, como digo, esto se viene haciendo hace años, al menos a mediados de los 90, como cine comunitario. Por ahí también nos encontramos con que hay gente que hace cine comunitario, pero no se No da sabe. cuenta, no sabe qué es cine comunitario. Porque ya el hecho de armar una historia, filmar juntos, en la que todas las personas que participan de cierto colectivo puedan contar y manipular las herramientas audiovisuales, ya lo hace comunitario. Después hay como un sinfín de variedades, de formas, digamos, de hacerlo, ¿no es cierto? Con más o menos participación de la persona que implementa el taller o trae las herramientas audiovisuales, ¿no? Pero para nosotros, que esta vez el INCA nos apoye, como dije anteriormente, luego de un gran trabajo de la red, de ir acercándonos, de visibilizarnos, de unirnos por sobre todas las cosas, para nosotros nos llena de confianza, digamos, ¿no? Un poco de esperanza, de confianza, es una lucecita ahí en el horizonte que ya está casi activa. Ahora hay que trabajar en este programa, es un programa que todavía está en desarrollo, eso es lo real. No es que ya está, fue anunciado el apoyo, pero es un programa que lo estamos trabajando entre el INCA y la red, digamos, ¿no? Dándole una forma
para que la mayoría de los colectivos y la gente que está haciendo este tipo de cine pueda recibir el apoyo. Bueno, eso es interesante. También no es algo que se les que se los traen armados, sino que de construir de manera conjunta cuál es la necesidad que se tiene desde el espacio y desde la red. Tal cual. Yo creo que es, por como viene hasta ahora, es coherente, digamos, por lo que hacemos también nosotros, que hacemos sí. siempre que las demás personas participen, y acá también es como tenemos esa interacción con el Inca, ¿no es cierto? Justamente una de las personas que forman la red trabaja en el Inca, así que tenemos una comunicación muy fluida. Justamente ella trabajaba en el Inca con otro rol, digamos, y ahora el Inca, sabiendo que ella pertenece a la red, le dieron justamente como una especie de subgerencia, digamos, estar a cargo de una subgerencia en la cual tenemos una comunicación fluida y podemos desarrollar la forma en lo que, en que esto, en que este apoyo se va a llevar a cabo, ¿no es cierto? Hay algo muy interesante también en lo que tiene que ver con el fomento de la pluralidad de voces y la pluralidad de historias, ¿no? Porque a veces pareciera que las únicas historias legítimas son aquellas del cine comercial, ¿no? Que tiene millones para invertir, pero hay millones de historias por contar. Sí, millones de historias por contar, millones de realidades y millones de formas de contarla también. Pero por sobre todo entender que a veces no se necesitan, no, a veces no se necesitan millones para hacer una película. Una película hoy de bajo presupuesto en el cine nacional, estamos hablando de 30 millones como algo muy barato, digamos, como una película súper económica y con muchísimos menos dinero, con proyectos de 1 millón o un poco más, dependiendo de cómo se establezca en el tiempo, digamos, la duración de ese proyecto. Estamos haciendo cine con chicos en los barrios, con comunidades de todo tipo, digamos, ¿no? Yo a veces digo muchos barrios porque es por ahí el cine al cual yo me inclino, pero no es solamente barrial, puede ser educativo en escuelas, puede ser con colectivos pequeños de cualquier tipo, con instituciones. El cine comunitario, cualquier lugar que se denomine como una comunidad, digamos, se puede hacer, digamos. Así que realmente esto para nosotros, insisto, es como una gran esperanza, digamos, ¿sí, no? Y es importante e interesante, ¿no? Poder seguir manteniendo esos espacios y seguir dándole luz a sectores que tal vez muchas veces hasta se los muestra desde este cine comercial de una manera estigmatizada o con clichés o con estereotipos, ¿no? Tal cual. Por eso los que hacemos cine comunitario tenemos esa inquietud, como entre tantas, digamos, ¿no? Es muy distinto lo que narra desde adentro, como desde sí mismo, digamos, una comunidad, ¿no es cierto? Chicos, chicas, jóvenes, adultos, desde un lugar por ahí que puede ser más precarizado, humilde, pobre, como quieran llamarle, ¿no es cierto? Que están sufriendo ciertas crueldades del sistema, por resumirlo de una forma, ¿no es cierto? Sí. A la visión que puede tener un director, no sé, de Buenos Aires o, no sé, con otra realidad económica, con otra mirada de las cosas, digamos, ¿no? Los grandes medios se han encargado realmente de estigmatizar, como decís vos, de mirar de una manera muy peyorativa a la gente de los barrios, y generalmente son noticias cuando ocurre algo malo, ¿no es cierto? Y en los lugares estos, como los barrios, por ejemplo, las comunidades indígenas o las comunidades que tienen en cuenta la diversidad de género, por ejemplo, por decir algunas comunidades nada más que están muy en auge en este momento, tienen la oportunidad acá con el cine comunitario de contar realmente de otra manera las cosas, digamos, y eso es realmente muy positivo. A mí personalmente me pasa que estoy acá en Viedma desde hace muy poquito y me vine justamente porque tengo un proyecto con los chicos de la casa de Nehuen, con chicos y chicas, son adolescentes, y venimos este ya es el tercer año de trabajo, y bueno, al ver que también ellos con el cine comunitario están viviendo y viven una transformación hermosa, digamos, tanto en lo individual como en lo grupal, porque hemos visto que los chicos mismos narran, ¿no es cierto? Hay un documental que hicimos hace poquito en el marco del Festival de Cine Social, que fue acá en Viedma. Hicimos un documental para presentar justamente ahí, en vivo, y los chicos ahí narran en un corto que se llama El cine que nos une, cómo el cine comunitario los unió, cómo los llenó de orgullo en sí mismo, cómo les levantó la autoestima. Porque estamos hablando de chicos y chicas que, no importa su condición social, de repente son adolescentes y pueden decirle a todo el mundo, entre comillas, a todo el mundo, ¿no? Al público en general, lo que les pasa. Y eso no es muy común. No es muy común. Es muy loco que tengamos redes y demás, pero para que se vea a nivel masivo y ellos puedan también tener la experiencia hasta de viajar, ¿sí? Y que los escuchen y que puedan subir a un escenario, que puedan encontrarse con otra gente en otras localidades o en otras realidades, es realmente alentador y realmente transformador.
Muy transformador. Yo digo esa palabra como para resumir, pero hay Sí. como un montón de cosas que producen los chicos este tipo de cine y que para mí realmente me alienta. Yo siempre digo que el cine comunitario es el cine del amor, porque tiene en cuenta al otro y hace del otro con nosotros que por ahí llegamos a estos lugares un nosotros. Cuando decimos comunitario no es ellos, Es somos nosotros. nosotros. Bueno, Rafael, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y bueno, seguramente seguiremos en contacto ahí también viendo lo que hacen con los chicos y las chicas de la casita de Bueno, muchas Ñeuén. gracias. Muchas Yo gracias. quería adelantar, aprovechar este espacio Sí. de que, bueno, que con este espacio, con el encuentro con ENTV, digamos, hace poquito arreglamos para que pronto, en junio, muy posiblemente, podamos salir con los chicos de la casita de Nehuen con un programa de televisivo de una vez a la semana, con 10 minutitos. Y vamos a, bueno, aparte de hacer cine, también hacer televisión. Sí. Así que, bueno, la Hermosa primicia. propuesta. Buenísimo. Sí, Muchas sí, sí. gracias, Rafa. Bueno, gracias a Muchísimas ustedes gracias. también. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte, Adrián. El último de esta noche. Último corte y ya cerramos. Encuentro informativo.